Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Y hoy vamos a contarles por qué la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras. En 1683, don Fernando Mate de Luna fundó o trasladó desde Pomán, según como se mire, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Cada historiador tendrá su mirada, pero lo cierto es que quienes ya habitaban en el siglo XVI la antigua población del valle, la que llamamos las chacras, querían tener el estatus de ciudad y se lo hicieron saber al rey de España, autorizando este la tarea al entonces gobernador del Tucumán mencionado. Convengamos que la fundación de esta ciudad es casi única, ya existía. Los habitantes no imaginaron que Mate de Luna colocaría el rollo de la justicia del otro lado del río del Valle sobre el plano inclinado que constituye el cono de deyección del cordón montañoso del Ambato. Y es que el español necesitaba en su haber contar con la fundación de una ciudad en su regreso a España. Ya había trasladado la antigua Ibatín del Tucumán en el valle central de Catamarca, por lo tanto, fundaría su ciudad. La justificación de su decisión sería que el nuevo emplazamiento se vería librado de las posibles inundaciones veraniegas del río. Pasaron varios años hasta que los vecinos de la población del valle decidieran, a la fuerza, poblar la cuadrícula de la nueva ciudad impuesta, ya que si no lo hacían, los españoles arrasarían con las chacras. Realmente una historia llena de emociones la que vivieron aquellos vecinos a fines del siglo XVII. La relación entre la antigua población y la nueva ciudad fue constante desde entonces hasta nuestros días. Los habitantes del valle tenían un terreno en la ciudad fundada, pero vivían en las chacras. Los vecinos de las otras ciudades de la región del noroeste argentino que nos visitan se sienten atraídos por la historia de aquellos pobladores que se resistían a abandonar sus terrenos en aquella trama orgánica para ocupar los de la nueva cuadrícula. San Fernando del Valle de Catamarca tuvo que esperar hasta la llegada del arquitecto Luis Carabatti en 1859 para cambiar su paisaje urbano de aldea a ciudad pujante. Mientras tanto, los habitantes de las chacras al otro lado del río seguían con sus tiempos, con sus costumbres, que casi podríamos decir perdurarían hasta el día de hoy. El desafío que queda para todos los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca, hoy capital de la provincia homónima, a casi 338 años de su fundación, es que para que nuestra ciudad conserve su identidad, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera, que sigamos teniendo presente la escuela de Carabatti, no destruyendo lo poco del patrimonio paisajístico que queda. Y lo segundo, que el valle conserve sus espacios y tiempos generosos. Las zonas pobladas de las localidades próximas de la ciudad capital no pueden cometer el horror de urbanizarse como si fuera una mancha de aceite que se desparrama en el territorio. Deberían tratar de conservar sus estructuras compactas dentro del espacio del gran aglomerado urbano de Catamarca como contraste con lo que sucede del otro lado del río. Pasó el tiempo y un cordón umbilical une a la nueva ciudad con la vieja población. La gente sabe que San Fernando del Valle de Catamarca no sería lo que es sin la memoria de sus chacras. Espero que te haya gustado lo que hoy te contamos para pensar. Nos encontraremos muy pronto. Hasta la próxima.